¿cómo están, Andrew? Espero que estén bastante bien. Y bueno, pues lo que viene siendo pues un nuevo mod de Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues el mod viene siendo las partículas de sangre. La verdad que está bastante bien. Yo lo había visto en servidores de los juegos del hambre en Minecraft PC, pero como les digo, están más desarrollados que estos mods. Pero pues la verdad que pues está bastante bien. Y la verdad que pues es una versión pues nueva. Como les digo, después le van a agregar nuevas pues animaciones al pegarle a un animal. Y bueno, pues si le pegamos, como pueden ver, deja unas partículas de sangre, que la verdad está bastante bien. Como les digo, no es la gran cosa, pero está muy bien. Y bueno, pues en la descripción del video pues va a estar un archivo JS donde pues ustedes lo van a descargar. Ya que lo tengan descargado, se abrirá el Blood Launcher, y pues en el Blood Launcher lo instalan como cualquier mod. Se meten al mundo que ustedes deseen, al pegarle a un animal pues les va a dejar ese rastro de sangre. Y bueno, pues antes de todo, pues muchas gracias por ver el video. No olviden dejar ese like que me alegra el día, suscribirse al canal. Y pues les quería hacer una pregunta: ¿vieron a Heroin en este video? Apareció en el video y no sé si lo hayan visto. Si no lo vieron, pues vuelvan a poner el video y pues me dicen si lo vieron, y comenten en la descripción del video si lo vieron y dónde lo vieron. Y bueno, pues ya saben que me pueden dejar ese like, que me alegra el día, suscribirse al canal. Y me despido y hasta la próxima, androides.